Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean todos al canal, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad y todo el que está suscrito a nuestro canal, muy bienvenido sea. Hoy les quiero traer esta bella propuesta. Esto viene siendo un TBT, como pueden ver. Este botón que ya está hecho está en nuestro canal de YouTube. Aquí arriba le voy a dejar el link para que vayan directamente y hagan el botón. Bueno chicas y chicos, no se olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hacemos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestro video. Por favor, suscríbanse al canal, regálenos un like y activen la campanita para que nuestro canal siga creciendo. Y no se olviden de seguirnos en las redes como El Rincón de Rosy. Bien, para esto los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete TBT, si así le vamos a poner. Vamos a utilizar fleco. Recuerden que he hablado muchísimo de los flecos. Recuerden que en nuestro canal siempre damos tips y siempre hemos hablado de esos flecos. Que lo trabajen del tamaño y del color que ustedes gusten. Y este está aquí. Tenemos mostacilla de la número 8. Mostacilla de la número 11. Y tenemos cristales del número 4. Bien, para esto vamos a utilizar este pegamento, silicón frío. Y aquí está nuestra aguja e hilo. Bien, para empezar, lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro fleco utilizando un poquito de pegamento. Vamos a hacer esto. Vamos a poner un poquito de pegamento en toda la orilla de nuestro fleco. Y vamos a dar 8 vueltas. Recuerden, esto también lo pueden hacer al tamaño de su gusto. Que quede bien apretadito para que se vea bonito. Bien. Lo vamos a dejar ahí y mientras él seca, así le damos toquecito, eso lo vamos a dejar por aquí. Mientras él seca, vamos a trabajar con los cristales del número 4. Y para esto vamos a tomar 4 cristales de esta forma, lo llevamos hasta abajo, lo repasamos . Yo le estoy haciendo con este hilo, con el hilo Nymon, para que ustedes puedan ver el hilo por donde pasa. Pero si ustedes se fíjense, vamos a ver si ustedes pueden ver esto. Si ustedes se pueden notar o pueden fijarse en ese, que no se le ve el hilo por ningún lado, ¿verdad? En las conexiones no se le ve el hilo. Fue porque lo trabajé con este hilo. Recuerden que siempre que le he hablado mucho del hilo nylon, el 0.18, con ese hilo lo hice. Ahora seguimos aquí, vamos a hacer un 2 nuditos apretadito. Bien, llevo mi exceso de hilo hacia atrás y me voy a pasar a un cristal. Así. Aquí voy a tomar 3 cristales. Y voy a hacer esto. Bien. Recuerden que como trabajamos con cristales, tenemos que repasarlo para reforzar los cristales
y que nuestro trabajo quede firme y se mantenga. Lo estoy repasando. Ahora vamos a subir hacia la parte de aquí arriba y vamos a hacer lo mismo, tomando tres cristales así, de esta forma, y esto vamos a hacer lo mismo, lo vamos a repasar. Bien, ya que he repasado mi cristal, lo repasé y voy a elaborar esto una, dos y tres veces. No tiene que quedar algo así. Me voy a pasar hacia el cristal que tengo aquí al lado, ese, y vamos a trabajar con los cristales hacia este lado. Voy a tomar otra vez tres cristales y me voy a pasar por este cristal que está aquí. ¿Ven cómo queda? Esto lo repaso, paso mis cristales así, de esta forma. Y voy a pasar a ese cristal y me voy a enganchar en este que está aquí. De esta forma. Aquí voy a tomar dos cristales y voy a trabajar con estos dos que están aquí. ¿Sí? Se forma otra vez la flor. Ahora me paso a este cristal que está aquí así, de esta forma. Tomo dos cristales nuevamente, me paso por el cristal que está debajo y el que me queda de frente y el que me queda al lado. ¿Ven? Este viene siendo nuestro segundo paso, miren. Ahora yo voy a bajar hacia la parte de abajo y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar tres cristales de esta forma. Voy a recorrer los cristales que puse anteriormente, lo recorro subo hacia el que está de arriba de esta forma, me engancho en el que está aquí ahora, tomo dos cristales y me voy en que, miren, voy a entrar, miren mi hilo donde sale, entro en este subo entro en este que está aquí. Tomo dos cristales otra vez, entro en este y me paso. Y me paso, así, de esta forma. ¿Ven? Es muy fácil, sigan la secuencia. ¿Bien? Miren cómo vamos avanzando esta puntada. Recuerden que nuestro inicio comienza con tres cristales. Otra vez.
bajamos. Esta vez lo voy a repetir para que ustedes lo capten bien. Y vamos a adelantar el video. Para que este, como este paso se repite, vamos a adelantar el video para que el video no se haga muy extenso. Y tomamos nuestros últimos dos cristales. Recuerden que todo esto tienen que repasarlo. Bien, miren cómo vamos. Eso tenemos que ir haciéndolo y también tenemos que ir midiendo, porque es, miren, tenemos que ir midiéndolo mientras vamos trabajando. Entonces yo voy a adelantar el video para que el video no se haga muy extenso. Voy a seguir trabajando. Yo espero que ustedes lo puedan ir entendiendo. Y nos vemos ya cuando esté completo. Una hora después. Bien, miren, ya que hemos adelantado bastante y como les dije anteriormente, vayan midiendo cómo va quedando. Miren, ya aquí yo voy a cerrar, si pueden fijar. Aquí vamos a cerrar ya. Entonces, miren, estoy de este lado de la parte, estoy en la parte de arriba del bot. Miren, pueden ver lo que estoy haciendo. Miren, estoy en esta parte aquí arriba y voy a tomar un cristal y nos vamos y vamos a pasar al otro, así, de esta forma. Tomamos otro cristal y vamos a pasarnos por este hasta formar las mismas florecitas que formamos en el inicio. Esto lo repasamos y vamos a pararnos aquí, así, de esta forma. ¿Pueden ver cómo lo hacemos? Entonces voy a entrar a esta que está de aquí abajo y voy a tomar otro cristal y voy a subir a entrar. ¿Ven? Entro hacia el siguiente, así, de esta forma, y entro aquí. Miren, entro de nuevo hacia este cristal. Recuerden que deben de apretar. Yo lo estoy haciendo así para que ustedes lo puedan ver y puedan ver el hilo por donde pasa. Tomamos otro cristal y vamos a trabajar ya con el cristal que está debajo, así, de esta forma, y ya está cerrado. Aquí va, entramos otra vez. Esto lo reforzamos . ¿Ven? Miren, le doy vuelta para que ustedes lo puedan ver. Ahora, ya que lo hayan repasado todo, vamos a subir hacia la parte de arriba. Recuerden, suban por los cristales para que subirlo no se note. De esta forma recorremos y subimos y nos quedamos arriba. De esta forma pasamos a un cristal y tomamos las mozasillas, el número 8, y vamos a pasar una mozasilla del número 8 por cada cristal, así, de esta forma. Pasamos una mozasilla número 8 por cada cristal.
Recuerden que eso también lo repasamos. De esta forma, miren cómo queda. Recuerden que esto lo repasamos y nos vamos a quedar en una mozasilla. Así. Nos quedamos así en una mozasilla de la número 8. Ahora, trabajaremos con las mozasillas del número 11 y vamos a tomar 3 mozasillas de la número 11 y vamos a trabajar de mozasilla a mozasilla, entrando por las mozasilla 8 que pusimos anteriormente, así, de esta forma, miren, haciendo como esos picos, ¿ven? Ahora vamos a hacerlo de nuevo, tomando 3 y me dirijo al cristal siguiente. ¿Ven cómo va quedando? Otra vez. Ahora yo lo voy a adelantar y nos vemos aquí. Bien, aquí voy a colocar mis últimas 3 mostacillas. Voy a subir hacia la segunda. Bien, buscamos la forma y entramos hacia la segunda, ¿la ven? De la tercera que pusimos, acomodando nuestras mozasillas, y vamos a tomar una mozasilla y tomamos una y entramos por el pico, por esta, por la segunda, voy a ponerla así, entramos. Miren mi hilo donde sale. Entramos por la segunda mozasilla. Entramos una por una. Miren aquí donde está el pico de la segunda y entramos. ¿Ven cómo cierra? Esto vamos a empujarlo un poquito hacia arriba porque se está saliendo. Miren ahí donde está, cómo cierra. Cierra como en forma de una estrella, lo pueden ver. Esto recuerden de repasarlo por completo. Tienen que repasarlo así, de esta forma, para que quede bien cerradito. Bien, miren aquí cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una vuelta más de mozasilla por los espacios, ¿ok? Yo espero que ustedes lo estén viendo lo que estoy haciendo. Miren, en los espacios, si ustedes se pueden fijar, quedan unos espacios. Miren aquí donde está. Mírala aquí, mírala ahí, mírala ahí y mírala aquí. Y vamos a trabajar esos espacios ahora poniendo una mozasilla. Mírala aquí. Es un poquito trabajoso, pero se puede. Mira el otro espacio aquí. Entramos en la que está debajo, siempre en la conexión. ¿La ven? Y después que trabajemos esta mozasilla con esos espacios, solamente vamos a pasar la aguja. Miren la otra aquí donde está. Tomando una sola mozasilla.
así de esta forma y terminamos. Cuidado con su dedo que no se pinchen. Listo, ahora me voy a pasar a la mostacilla que tengo arriba. Voy a pasar mi hilo por todas las mostacillas. Ahora voy a alar para que cierre. De esta forma, aprieto. Recuerden de hacer un pequeño nudito, así. Y ahora lo que voy a hacer es tomar mi botón que ya está hecho. Voy a tomar, miren aquí donde está, miren. Si quieren lo pueden hacer directamente. Se enganchan en uno de los cristales que están afuera del botón. De esta forma. Y seguimos atravesando lo que viene siendo las mostacillas. Subimos otra vez al cristal. Alamos poquito, sin forzar mucho. Trabajamos en las mostacillas que están debajo, así. Es bueno que lo hagan con el hilo nylon, porque el hilo nylon va a disimular mucho, y como es un hilo transparente no se puede ver no se ven las conexiones. Entonces yo lo estoy haciendo de esta forma para que ustedes puedan seguir el paso y puedan ver el hilo. Bueno, chicas y chicos, ya esta belleza está lista. Recuerden que siempre le he hablado de del largo de los flecos. Todo es a su gusto. Todo depende el largo que usted le quiera dar, el largo que usted, el color también que desea elaborarlo. Yo simplemente simplemente le hago el proyecto. Ya depende de usted cómo le guste elaborarlo. Miren, es una belleza. Este arete prácticamente es un TBT. Recuerden, córtenlo a su gusto, trabájenlo a su gusto. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí. Gracias a todos por estar una vez más en el canal. Si te gustó este video, por favor regálanos un like, suscríbete a nuestro canal para que YouTube te notifique cuando hacemos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestro video. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy. Gracias a todas, regálenos un like y activen la campanita de notificación. Recuerden que estos videos ya están en nuestra plataforma de YouTube. Por favor, a las chicas que me dicen que no encuentran los videos, por favor, tómense su tiempo y entren a la página del canal de Rosy, en nuestra página de YouTube, que están todos los videos, están ahí. Por favor, suscríbanse para que así también YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Se les quiere mucho a todas y todos. Nos vemos hasta otra vez.